Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí le habla Bernabé Villegas, el canal de Full Aventuras. Así es, señores, hoy nuestro compañero de trabajo, motocultivador Husqvarna 430, nos mostró otra falla. No sé lo que será, va a haber que desarmarlo completo y revisar adentro, porque me parece el problema que tiene es que no engancha el cambio. Al meter el embriague no se acciona nada, no funciona nada, queda neutro. Debe ser algo adentro de los piñones. Va a ser la segunda vez que lo desarmamos, la primera vez lo desarmamos por otra razón, así que ahí le voy a estar mostrando eso también. Y ahora, señores, nos presentó otro problema que no sabemos cuál es, y para eso vamos a tener que desarmarlo. Y eso, señores, lo voy a estar mostrando, y le voy a estar mostrando el sistema, cómo se desarma y toda la cosa, como ya lo desarmamos por primera vez. Ahora va la segunda vez, vamos a meterle mano a esta cosa y a darle una pronta solución, porque tenemos que sembrar y lo necesitamos, porque es de mucha ayuda. Vamos a estar viendo hoy en este nuevo video de Full Aventuras, un nuevo video de reparación de un moto cultivador Husqvarna 430. Ahora lo siguiente, señores, ahora hay que sacar todos estos pernos que van, que sujetan todo el armamento de la caja. Todo esto grande. Y ahí estaría listo. Ahora voy a poder mostrarles lo que no pude grabar la otra vez, cuando lo desarmamos por primera vez. Tenía pensado haberle grabado, pero no se me dio la oportunidad, y fue una cosa tan rápida del desarme que no me dio tiempo para hacer el video la vez pasada cuando se desarmó. Pero ahora que falló otra cosita, voy a mostrarles lo que le arreglamos la otra vez. Fueron los bujes de las ruedas, el buje de la retrofresa, aquí el eje que se desgastó, y aquí se desgastaron los bujes. Esa fue la reparación que se le hizo la vez pasada. Y ahora estamos aquí desarmándolo de nuevo para poder ver qué problema posee.
Aquí me quedan, miren, son todos estos pernos los que hay que sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pernos. 20 pernitos que van aquí. Aquí por el borde de esta vaina. Sella todo. Y lleva una empaquetadura. Ahí tienen que limpiar bien porque después entra basura. Ahora, por fin, amigos, ha salido la cosa. Voilà. Salió. Empaquetadura, estamos mal de empaquetadura. Pero como lo único que tiene es grasa. Ya. Entonces, porque esta es la que hace girar todo. O sea, aquí da vuelta la... Aquí da vuelta la fresa. Aquí dan vuelta las ruedas, pero esta pasa en banda, este eje. No debería pasar en banda. Debería girar. Debería girar para que dé vuelta acá. Ah, mire. Por ahí está el problema. Ahí, amigos. Tío. Y pillarle la cosa nomás. Vamos a sacarle, voy a sacarle la grasa. Y voy a ver qué le será lo que le pasa. Corte. ¿Trabajas con eso nomás? Amigos. Creo que pillé la cosa. Mire, ayudante, ayudante, mueve el eje de las ruedas. ¿Bien? Se mueve solamente el eje. Y esto, al moverse la rueda, debería mover todo esto. Todo este sistema. Porque al meter el embriague, funcionan primero las ruedas, po. Y después funciona el resto. Y ahí estamos viendo que el eje da vuelta y nos gira el piñón. Entonces ahora el problema que tenemos con esta es esto que se desoldó de la soldadura allí. Por eso pasaba en banda. Pero ahí donde voy a tener que mandarle unos pinchazos. Si es que puede sacar esa soldadura o encima de esa. Y por aquí, si es que puede ponerle por esta parte igual. Para que no vuelva a suceder. Aquí estamos con Don Leo afinando el eje. Ya lo soldó, lo está puliendo aquí en el torno para que quede perfecto.
Aquí está listo. Lo pusimos. Ahí está soldado por este lado y por el otro. Eché la grasa que tenía. Y ahora hay que poner esta cosa y empezar a armarlo pieza por pieza. Eso lo voy a mostrar en cámara rápida, así porque para estarlo grabando así va a salir muy largo el video. Ya, quedó armado, ahí está, falta solamente aquí la tapita que está allí, ahí. Aquí falta la tapa, vamos a andar para probar el embriague, cómo quedó, si es que quedó, ahí está, ahí quedó funcionando, más claro que las ruedas no quedaron tan suaves. Ahí se acciona, acá empieza, tira, parece que está tirando, está en retroceso, ah, ahí está girando el eje, porque no tiene las chavetas, no, por eso no tira, por eso no anda, sí, por eso no anda. Ya amigos, ahí estuvo el video del motocultivador, el desarme y la falla que se le encontró. Esperemos que aguante harto ahora. Y gracias a don Leo pudimos repararlo, soldarlo, y gracias a don Leo por ayudarme a armarlo, porque como que a mí se me olvidaban los pernos, pero ahí quedaron todos sus pernos en sus posiciones, listo para empezar a trabajar de nuevo. Entonces señores, espero que les haya gustado este video, si es que les gustó, compártanlo, comenten, para que sí la otra gente se pueda enterar de cómo el sistema de motocultivador, si es que es muy difícil armarlo, desarmarlo, cosas así, no sé, para que todos vayan aprendiendo algo. Entonces señores, este video lo dejamos hasta aquí, señores. Y nos estaremos viendo en otro próximo video, señores. Chao, chao.